Muy buenas, qué lío de botones <laughs> y la silla que se baja. Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en función del día y de la hora del país, donde me estés escuchando. Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto de Coaching de la Academia Online y de la saga, autora de la saga de la Reactividad, donde que se compone de tres libros completitos y un diario de los paseos con mi perro que luego te lo explicaré. Además, tienes un regalo de Navidad para estas Navidades 2023. Bien, vamos a hablar de un tema hoy muy importante porque es algo muy, muy frecuente en la calle. Y es ver a perros que se ponen muy, parece que se ponen muy agresivos cuando ven a otro perro por la calle. Estamos hablando de cuando van atados, ¿vale? Tú vas, a, vas con tu perro atado. Uy, voy a bajar la revolución de las... La velocidad a la que hablo, <laughs> que he entrado, he entrado a 100 por hora. Bien, eh, si hay una situación hiper mega frecuente que te puedes encontrar en la calle es ver a perros que van paseando con la persona, van con su y cuando ven a otro perro se ponen histéricos, se ponen muy, muy, muy reactivos. Y esa sería la palabra eh, concreta. Ahora bien, ¿Qué pasa? Que cuando vemos a este tipo de perros así, tan, um, tan desbordados, la imagen que suelen dar y la imagen que tiene la persona del perro es agresividad. Y por eso muchas veces, evidentemente, la persona que lleva el perro no se acerca a personas que van paseando con el perro. Y las personas que van paseando con su perro se alejan al máximo de esa persona que tiene a su perro que parece un león. ¿Significa que este perro que está muy alterado y que está casi a dos patas y revolucionándolo todo, haciendo que todas las personas se giren y te miren y, y piensen vaya tela? ¿Significa que vaya a morder si se acerca a otro perro? No. Por lo general, no. ¿Que puede ser? Sí. De qué depende? Depende. Pues depende de muchas cosas, vale. Esto te lo explico de manera muy detallada en el primer libro de la saga de la la Reactividad, que también es conveniente que lo combines con el libro número dos, que donde hablo de toda la parte emocional, la gestión emocional de las emociones y del estrés canino, porque está evidentemente tanto la, par la parte emocional como la parte del estrés va a estar directamente relacionada con ese episodio que le está pasando a tu perro. ¿Vale? Y luego ya sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, que esto lo tienes en el libro número 3, que haya un factor de miedo. Entonces, y que también se trabaja el olfato en este libro, sobre todo con los vídeos. Ah, una cosa que no te he dicho, que no dije ayer, que supongo que mucha gente ya lo sabe, es que esta, esta trilogía viene acompañada también de vídeos, ¿vale? que acompañan la lectura. Y luego tienes el diario de los paseos. Bien, a lo que hablábamos. Cuando vemos a un perro que, que reacciona así de esta manera, eh, tendemos a pensar que eh, lo que tiene es eh, la intención de agredir a otro perro y, con, por lo tanto, por ende, el componente de reactividad y de agresividad. Reactividad sí, porque la reactividad ya la hemos definido muchas veces como una, como una reacción hipermega exagerada a nivel emocional que tiene el perro cuando está adelante o cuando está presente o cuando ve pasar un estímulo que le altera. Y aquí las razones pueden ser varias. En el libro número uno, como te digo, hablamos en la página 59 de cuáles son los factores que influyen en la reactividad, porque dejarme deciros una cosa. Si vosotros tenéis un perro que tiene episodios reactivos y no sabéis diferenciar o no sabéis identificar o no sabéis eh, diagnosticar correctamente qué es, eh, eh, cuál es la causa, cuál es el factor que desencadena la reactividad de tu perro, las pautas eh, o, la, o lo que quieres hacer para ayudar a tu perro, vas a estar dando palos de ciego. Porque si no sabes qué es lo que desencadena esa reacción en tu perro, no vas a saber qué es lo que necesita tu perro para normalizar esa situación que le está alterando. ¿Por qué? Cuando un perro tiene reacciones reactivas, eh, evidentemente es porque ese estímulo pueden ser otros perros, pueden ser personas, pueden ser niños, pueden ser patinetes, pueden ser coches, pueden ser multitud de estímulos, ciclistas, etc. Ese estímulo le altera. Lo que tenemos que saber es por qué le está alterando tanto. ¿Es porque tiene miedo? ¿Es porque es algo extraño para él? ¿Es por la velocidad que tiene eh, eh, ese, ese estímulo? ¿Es por, por la propia manejo de la correa? Entonces, yo te voy a decir, en la, página, en la página 59 lo tienes listado, pero luego tienes todo explicado punto por punto, cada uno de ellos, ¿vale? Y vamos a ver cuáles serían algunos. Uno sería la socialización incorrecta, es decir, o bien por exceso o bien por defecto, hay un fallo, hay un... Hay, sí, hay, es que no me gusta decir fallos, pero bueno, eh, digamos que no ha sido correcta la socialización del perro frente a ese, esos estímulos en concreto. Insisto, pueden ser perros, pueden ser personas, pueden ser corredores, bicicletas, niños, etc. Entonces, uno, uno de los factores puede estar presente en la socialización incorrecta. Y digo incorrecta y no carencia de socialización, porque bien puede ser por exceso o bien puede ser por defecto. La gran mayoría es por defecto, pero también hay, hay casos en los que es por exceso, principalmente en perros que son muy sensibles, como puede ser el border collie. El border collie es un perro que es hoy día, por desgracia, el número uno, no en cuanto a su inteligencia, que también lo es, bueno, lo ha desbancado el, el mali, era de, de esperar. Eh, que tampoco vale para nada este ranking, ¿vale? Bueno, sí y no, en cuanto a necesidades de simulación mental, sí. Pero eh, el, el, el Border Collie y el Mali en especial son perros muy sensibles que necesitan de una, una, de una socialización muy correcta. Y cuando digo correcta es que ni mucho ni poco. Has de saber conocer al individuo que tienes. Eh, Has de saber entender el lenguaje de tu perro, has de saber cuándo puede estar o cuándo puede estar empezando a estar molesto, saturado, eh, eh, intimidado, ¿vale? Porque estos perros, como son tan sensibles, porque además son muy visuales, tienen el, el sentido del, del, de la vista y del oído, principalmente la vista, muy acentuado por el trabajo que tienen que hacer de pastoreo a nivel genético, que usan poco la nariz entonces qué pasa que si tú expones a tu pequeño border collie a una ciudad con 30.000 estímulos de golpe de sonidos de, 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 de movimiento eh, puedes saturar al perro entonces hay muchos border collies que tienen reactividad por un exceso de de, de socialización ¿vale? entonces esta parte es muy importante porque luego vas a acarrear los, los, las consecuencias y los efectos de no haber socializado correctamente al perro. luego va, lo vas a pagar bien caro. pero no solamente tú, porque el primero que lo va a pagar caro con su estrés y su, y su angustia es el perro. vale. luego otro factor también muy frecuente que veo por la calle es el uso de la correa. hay una, hay una carencia en cuanto al aprendizaje al de saber usar una correa. De saber pasear con el perro <clears throat> veo mucha gente o con correas excesivamente cortas y tirantes o veo también mucha gente con las correas excesivamente largas en momentos en los que no tiene que ir largas la, el, la largura, la longitud de la correa cuando paseamos va a tener que va a estar directamente relacionado con el entorno en el que estamos si vamos paseando por una acera de 2 metros con una gran influencia de gente, pues no vamos a llevar al perro con una correa de 4 metros ni 5, ¿vale? Porque va a ser contraproducente. Ahora, si vamos por una rambla que tiene 10 metros de anchura y vamos prácticamente solos, ahí a lo mejor sí que podemos darle 3, 4, 5 metros de correa. Si el perro se pone muy nervioso eh, con un estímulo. A, y, se, y se mueve mucho esto muy muy típico del pastor sobre todo el pastor alemán y el pastor belga muy típico de ir para aquí para allá el border collie también vale pero quizá un poco menos lo típico de vamos oh, para aquí y para allá mientras ladra tal no no dejes que se vaya retroalimentando la sobreexcitación con la correa ¿Vale? Ahí tenemos a cortar un poco de correa para qué? para intentar parar un poco el movimiento del perro para que no se retroalimente. Evidentemente esto combinado con la gestión de las distancias que también te lo explico aquí en el libro número uno. Las distancias que son cuatro, que son la distancia de eh, la distancia de reactividad que sea la última, la distancia de re, la distancia de reactividad de focalización de incomodidad. O la distancia de observación. ¿vale? Son cuatro distancias que las tienes que tener muy presentes, porque la combinación de las distancias junto con la gestión de la correa es lo más importante que vas a tener que trabajar con, con tu perro. Luego tenemos la sobreprotección, tenemos la educación inadecuada. Cuando hablamos de, de educación inadecuada, me refiero a lo que te decía al principio, de pautas inadecuadas, porque no hemos sabido reconocer ni interpretar cuál es la razón que se esconde debajo de la reactividad de tu perro. Y recuerda algo que siempre, siempre, siempre digo y he dicho y lo he dicho por muchísimos años, que es que siempre hay que ir a la raíz de la causa. No hemos de ir al síntoma. Jamás habría que trabajar con un perro solo en base del síntoma, que sería la reacción reactiva, sino que para rebajar disminuir o anular la reacción reactiva lo que tenemos que ir hacia la causa de, la, de, esa, de esa reactividad ¿qué lo provoca? lo hemos dicho al principio ¿vale? entonces, cuando no sabemos qué lo provoca eh, veo mucha pauta inadecuada por ahí, como son tirones de correa, como son regañinas, como son ya no te hablo de collares de pinchos y collares eléctricos, que eso ya es la decadencia eh, entonces cuando nosotros sumamos pautas inadecuadas, con también a lo mejor herramientas inadecuadas, lo que vamos a ir acumulando en el perro es muchísimo estrés, eh, muchísima ansiedad y la reactividad, si no te sale por un lado, va a salir por el otro. ¿vale? Y eso es lo que llamo eh, educación inadecuada. Luego, como digo, estoy aquí leyéndolo, experiencias, te lo voy a decir así de golpe, experiencias traumáticas, falta de habilidades sociales, algo que es, también es muy, muy frecuente porque no se va trabajando la parte de gestión emocional y autocontrol en el día a día. Y en el día a día hay que trabajarlo en cualquier cosa que del día a día, ¿vale? En cual, todos los momentos del día puede estar eh, involucrado el autocontrol y la gestión emocional. Deben estar involucrados el autocontrol y la gestión emocional en todos los momentos del día, ¿vale? Eh, la, eh, la, la falta de habilidades sociales también está evidentemente... Muy, muy relacionado con esto del autocontrol y, las, y la gestión emocional, pero también está muy relacionado con la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es esa tapa en el perro en el que va a trabajar mucho más la, las habilidades sociales que le faltan. Entonces, muchos perros adolescentes tienen problemas de reactividad por falta de habilidades sociales que tienen ese comportamiento exagerado, no porque quieran agredir al otro perro, sino porque se quieren acercar al otro perro, pero no saben cómo hacerlo, a lo mejor lo hacen de manera muy bruta, muy escandalosa, y lo único que quieren es acercarse, ¿vale? Pero ahí tenemos que saber hacerlo muy bien. Y una de las cosas que me encuentro de carencias es el cómo me acerco a otro perro cuando mi perro está en este estado y el otro perro también quiere acercarse. Si el otro perro no quiere acercarse, pasamos de largo. Si la otra persona no quiere acercarse, pasamos de largo. Solamente en casos de que veamos que la otra persona quiere y que el otro perro quiere, entonces vamos a trabajar esta parte, que sería lo ideal. ¿Vale? Eh, pero tenemos que contarnos con las personas adecuadas o contar con algunas personas, amigos, familiares, vecinos, etcétera, o conocidos. Del parque, etcétera, que nos ayuden a trabajar esta parte. Pero se puede perfectamente. Si lo hacemos de manera correcta, eh, le estamos ayudando al perro a, a gestionar esa emoción desbordada que tiene cuando ve a otro perro y se quiere acercar. Déficit de autocontrol, estrés, dolor, enfermedad. Esto es también muy frecuente que no tenemos en cuenta la causa del dolor y la enfermedad, o molestia corporal o, o interna, ¿vale? Malestar de estómago. Eh, dolor de otitis, eh, displasia, brotes de alergia. Eh, hay, muchísimas, eh, hay muchísimos problemas a nivel de salud que van a interferir en el comportamiento de nuestro perro. Y esto lo tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta: inseguridad de miedos. Cuando hablaba antes de experiencias traumáticas, me refiero a, por ejemplo, si nuestro perro tiene esas reacciones reactivas con otros perros cuando está atado, a lo mejor es que ha podido ser que estando atado en otras ocasiones ha venido un perro y ha atacado al nuestro. Y eh, salvo que tengamos que ir al veterinario de manera urgente, lo ideal es no irnos de la escena y trabajar la escena. ¿Por qué? Porque no es tan importante lo que pasa, sino lo que hacemos justo después de lo que pasa. Esto va a ser la principal diferencia entre para, o sea, para un perro que ha sido atacado o agredido sin importancia vale bien sea una, una agresión pequeña o una discusión lo que hacemos justo después de lo que pasa va a ser mucho más importante de lo que ha pasado en nuestra mano está que en nuestro perro se quede la fijada idea de experiencia traumática o no igual que en nosotros depende de lo que hagamos y de cómo nos lo tomemos, para nosotros también va a ser muy traumático o no. Evidentemente aquí queda excluido aquellas agresiones fuertes en las que tengamos que salir corriendo al veterinario. Evidentemente aquí eh, tenemos que irnos, pero también a pesar del susto, a pesar de la, de, de la angustia que podamos tener, después cuando el perro ya ha pasado por el veterinario y ya está en casa con las curas y empecemos a salir de nuevo, ahí tenemos que hacer nosotros un buen trabajo de gestión emocional. Nosotros, ¿vale? Y también ayudar a nuestro perro para que esa experiencia que ha sido traumática, muy traumática, ¿vale?, eh, no se le quede o intentar minimizarla en la medida de lo posible, ¿vale? Que también se puede. Eh, la, el no saber interpretar el lenguaje corporal, ¿vale? Eh, como no sabemos interpretarlo, eh, a lo mejor impedimos que se relacione o justamente lo contrario. ¿Vale? nos hemos interpretado, dejamos que se que se, que se que se junten en un estado emocional que no es el adecuado, luego se regañan y luego lo etiquetamos de agresivo ¿vale? todo esto es muy erróneo eh, la sobreexcitación la parte instintiva, la parte de frustración la parte instintiva eh, viene muy relacionada con la parte de frustración, ¿por qué? porque eh, normalmente en perros que tienen un alto instinto de pastoreo o de caza cuando ven algo a gran velocidad, puede ser coches, motos, bicicletas, ¿vale? O corredores, a veces tienen esta reacción reactiva cuando van atados. Pero a veces no es porque el perro eh, eh, tenga ningún problema ni de miedo, ni de socialización, ni de nada por el estilo, sino que es su parte instintiva que sale a cazar o que sale a pastorear eso que se mueve. Pero como tiene la correa y hay un límite en la correa y no puede llegar a ese estímulo que quiere pastorear y, o cazar, se frustra. Y esa frustración desencadena la reactividad. Entonces, la parte de instinto y la parte de frustración están muy unidas. De hecho, la frustración está muy unida a mm, gran parte de todas las causas que está detrás de la reactividad. ¿Por qué? Porque un perro con falta de habilidades sociales que no sabe cómo relacionarse con otro perro y le cortamos la vía de acercamiento, evidentemente se va a frustrar también. Entonces, la frustración está metida en muchos comportamientos reactivos, no en todos, en muchos, ¿vale? Eh, y tenemos que saber trabajar la frustración también de los perros. Entonces, todo esto lo tienes en, la, en el libro. Eh, principalmente en estos dos libros, en el 1 y el 2. El 3 también, si tu perro tiene miedo, es imprescindible que trabajes el libro número 3 junto con el olfato, que también se trabaja en este libro. ¿vale? Pero tanto si tienes un perro con reactividad como si tienes un perro que no tiene reactividad porque todavía es muy pequeño, pero quieres evitar que llegue a ese momento, la saga la tienes que tener. Y regálatela a estas Navidades porque estas Navidades tienen premio. Con el, con el pack de los tres libros, del 1, 2 y el 3, ¿vale? Tienes eh, tres meses de acceso a la academia de manera gratuita, con los 13 cursos que hay completos, con la evaluación de vídeos, con los webinars semanales, con la comunidad. Se aprende mogollón y lo puedes combinar perfectamente. A nivel de que te lo quedes tú todo o a nivel de que lo regales. Te compras la saga para ti, regala los tres meses. Te compras la, la saga y los tres meses te los quedas para ti y la saga la regalas, lo regalas todo o te lo quedas todo. Eso ya, la combinación la eliges tú, ¿vale? Si quieres regalar la saga y quieres que dedique los libros a una persona en especial, me lo comunicas cuando lo compres, ¿vale? Si no, yo lo empaqueto y lo envío. Pero si no, eh, me lo tienes que comunicar o bien por email o bien en la casilla de observaciones que verás cuando en el carrito de la compra. ¿Vale? Hay una casilla de observaciones normalmente para decir si es un horario en específico o llamar antes de entregar o estas cosas que se ponen, ¿vale? Pues me pones a, al, al nombre de quién quieres que, se lo de, que le dedique la saga. ¿vale? Una vez hagas la compra, yo en los dos o tres días después te, o te envío un email con el acceso a la academia. ¿vale? El acceso a la academia puede ser cuando quieras, es decir, yo te envío el acceso, tú puedes entrar cuando quieras. Como si quieres entrar en marzo y vas a tener esos tres meses. Son tres meses, a los tres meses, caput, o sea, se cancela. Si luego tú quieres volver, seguir entrando en la academia, me lo dices y hay una promoción especial. Pero si no, son tres meses y arreando, ¿vale? Eh, y tienes todos los jueves un webinar gratuito para atender todas las consultas que tú necesites. Y poder hacer un seguimiento semanal durante los tres meses. ¿vale? En el caso, esto es solamente disponible para España, ¿vale? El tema de los libros. En el caso de que estés fuera de España, estés en Latinoamérica, en Estados Unidos, etcétera, tienes eh, regalos en eh, el acceso a la academia anual. Tienes sesiones online y presenciales de manera gratuita. Bueno, si estás en Latinoamérica, a no ser que vengas a España y a Barcelona difícilmente podrá ser, pero sí que tienes eh, sesiones a más a más de las que están en la academia. Si no puedes por horario, puedes reservar de manera individual y personalizada también las que tienes de regalo por estas navidades. Nada más, recuerda, in, dime en comentarios si eh, tu perro tiene problemas de reactividad y en el caso de que los tenga, si has sabido identificar cuál es la causa factor que están dentro de esa reactividad, porque... Lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer primero es saber identificar cuál es la causa que está detrás de la reactividad. Y en función de la causa que esté detrás, se trabajará de una manera o se trabajará de otra, que esto ya lo iremos viendo en los diferentes vídeos. Lo tienes todo en la saga, por supuesto, y lo tienes todo en la academia. Pero yo en estos vídeos gratuitos también te lo iré contando. Eh... Pero lo más importante, 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 importantísimo es saber, identificar cuál es la causa o causas, porque pueden ser, pueden ser varias a la vez, que están involucradas en la reactividad de tu perro cuando vas paseando con la correa eh, con, con él. Además, ten en cuenta una cosa. Cuando tenemos un perro que tiene problemas de reactividad con correa, pero luego suelto no tiene problemas con perros, ahí ya nos está dando una pista bastante grande de cuál es. Pueden ser las causas que eh, derivan en la reactividad. Porque si tu perro no tiene, por ejemplo, si tu perro no tiene problema con perros cuando está suelto y en cambio tiene problemas con perros cuando está atado, evidentemente hay algunas cosas que se nos van a ir de la lista, como por ejemplo el tema del miedo. Por ejemplo, un perro no va a tener miedo a perros eh, si luego suelto se relaciona bien con perros. Eh, no va a tener falta de habilidades sociales y cuando está suelto se lleva bien con perros y no tiene problemas a la hora de relacionarse con perros. Puede tener falta de habilidades sociales cuando está atado con la correa, porque nosotros hacemos una mala gestión de la correa y el perro al final no sabe cómo, cómo hacerlo. ¿Vale? Ahí sí, pero estamos nosotros ahí metidos. Entonces van a haber una serie de, de factores que pueden estar metidos y hay otros que no, porque en el momento en que nuestro perro es suelto, no tiene problemas de la lista sacamos bastantes vale evidentemente uno que se queda es el de la correa y el, de, y el nuestro de gestión emocional el nuestro muchas veces no es el del perro a veces sí a veces puede haber esa frustración derivada de una mala gestión de la correa y una mala gestión emocional nuestra que apartamos tiramos etc 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 y desencadenamos la frustración en el perro ¿vale? pero no porque el perro tenga problemas con perros sino porque nosotros no estamos haciendo bien un trabajo eh, de gestión con la correa y del entorno, ¿vale? Nada más, chicos. Eh, Contadme vuestras cositas. Si lo, lo tenéis identificado, si estáis trabajando con ello, la edad que tiene vuestro perro, qué creéis que le pasa, por qué le pasa, desde cuándo le pasa. contármelo en, en los comentarios porque también así me vais dando ideas de, para hacer vídeos e ir contestando vuestras dudas. Eh, si veo que pueden ayudar a, a, a más gente porque es algo frecuente que nos encontramos por la calle y nada más tienes toda la información pues, eh, tienes la saga desafío de la reactividad en la página desafío de igualmente la tienes en descripción y también tienes el diario de los paseos que viene muy bien que la tengas que lo tengas para tener ser muy consciente de, es un registro de reactividad canina. Si tienes un perro con problemas de reactividad, necesitas este diario que lo puedes conseguir con la saga o lo puedes conseguir en Amazon. Aquí sí, el diario sí que lo puedes conseguir en Amazon. Eh, es muy importante... Tomar conciencia de los paseos, de qué le pasa, qué pasa en los paseos, por qué le pasa, para poder ayudar a nuestro perro en el día a día. El primero que sufre es nuestro perro, porque va a sufrir de un estrés, que si lo prolongamos, va a ser un estrés eh, prolongado en el tiempo, que no es nada, 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 nada aconsejable en el perro que puede llegar a ser crónico. ¿vale? Entonces, ojito con esto. Toda la parte del estrés también te la explico en el libro número 2. Nada más, nos vemos mañana en el siguiente vídeo, si me da tiempo hacerlo. Eh, que mañana tengo un día complicado, pero si puedo, lo grabo. Y nada más, nos vemos por ahí, por las redes, por los emails, por las visitas presenciales o lo que sea. Por cierto, si eres de Barcelona o de Tarragona y necesitas sesiones presenciales, bueno, ahora este mes de diciembre está un poco bastante justo, pero de cara a enero. Eh, hay algunos huecos en la agenda. ¿Vale? Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.